de este parámetro que parece trivial, ¿no? Porque dices, bueno, pues al final lo que como es con la boca y con la nariz, ¿no? Puede llegar a cambiar y puede hacer que una carne sea un pescado, que un pescado sea una fruta y que una fruta sea una crema, ¿no? Tengo que decir que lo más lindo ha sido la sensación de tocar, el tacto se agudiza cuando estás a ciegas, pero el tacto también está en la lengua y es curiosísimo porque normalmente cuando bebemos no notamos la densidad y ahora mientras bebía notaba la densidad de lo que estábamos bebiendo, ¿no? Es francamente interesante. Desde luego, si estuviéramos los ojos descubiertos, seguro que no nos importaba ese olor ahumado, que estamos convencidos que está en la base de la copa, que es un adorno, que nada tiene que ver con el cóctel. Pero fíjate que con los ojos a ciegas es un olor que no sabemos por qué nos entorpece, ¿no? Y desde luego en boca ese cítrico, ese punto salado, ese recuerdo a un daiquiri, ¿no? Eso es lo que siento, un recuerdo a playa. Formo parte del grupo Monkey, así que adelante, podéis aplaudir también. Trucha ahumada, la piel de la trucha ahumada bien frita, nata y frambuesas ligero abajo. Lo primero que pasa por la cabeza, tenéis que decir, así se trata el juego, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, emplatamos, no decimos nada. Vamos a pasar los 5 agraciados que tienen el color rosa de Armando Saldaña. Son productos de temporada, son ingredientes que se consiguen normalmente en octubre y en noviembre, que son la temporada de otoño. Estamos viendo, o sea, es el pescado, yo creo que está presentado con la piel, porque tiene como la parte esta gelatinosa y un poco elástica que tienen pues las pieles como pieles gruesas, que a mí sí que me gustan mucho, un toque de guisante muy dulce al final, pero yo creo que son un germinado, ¿no? O sea, es garbanzo. Es que ahí conjugaba lo que era el mojo nuestro, que noté la pimienta palmera. Noté también el tamarindo, el ácido ese tan sutil que le da. Y después la hierba era una simple hoja de cilantro, pero que a mi paladar de toda la vida, desde cocinero isleño, claro, me transportaba a otros aromas, ¿no? Del plato de Rubén Cabrera. Es difícil igual pegarle con estas cosas con el tema de que es un solo bocado, pero tiene esta hoja que no me acuerdo el nombre de Costa, que tiene líquido adentro, está muy encapsulada y después, no sé, yo sentía como que había un bivalvo y una acidez marcada, como si te dijera sensación de berber hecho. Esa metáfora del mar. Seguimos. que es la gran verdad, que es el estallido de la culinaria de Tenerife. ¡Viva Tenerife! Lo tenemos ya, Germán. Perfecto. Esta sensación de inseguridad. Un toque de jengibre, un poco de galleta con chocolate y abatón. Probarnos a nosotros mismos en la humildad más absoluta de qué va esto de la gastronomía, que es solo un sentir. La cantidad de influencias que hay en los platos sin haber perdido el espíritu de Canarias. Un aplauso enorme por haber conjugado todos estos platos con nuestros exquisitos y extraordinarios caldos canarios. Esa dulzura medida e incluso además no tiene esa... La acidez no es una acidez meramente volátil, hay otro tipo me gusta. Porque esto es un paso más de algo que yo creo que tiene muchísimo futuro en Canarias y es la gastronomía ligada al producto local y ligada al paisaje de su territorio, a la tierra, a la tierra, a la tierra.